¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio. Bueno, la verdad que primero agradecer a Quitilipi.com por esta consulta que ha hecho a la comunidad, si bien es cierto que solamente hay dirigentes que pertenecen al Partido Justicialista o al Frente Chaco Merece Más. Es importante porque esto de alguna manera viene a ratificar lo que nosotros venimos observando y por lo que dice vecinos en nuestra recorrida, en nuestra visita que estamos haciendo por todos los sectores de la comunidad de Quitilipi, tanto aquí en la zona urbana como en la zona rural, y que realmente nos posiciona muy bien ante una sociedad que venimos trabajando hace mucho tiempo y fundamentalmente a partir del año 2011 con distintas ideas y propuestas con el fin de lograr poder conducir los destinos del municipio de Quitilipi. Por supuesto que es más que interesante que los dirigentes que estuvimos dentro de esa lista, en esa consulta, mantenemos contacto permanente tanto con Emiliano como otros sectores del peronismo y de lo que hace al frente que constituye el justicialismo en la localidad de Quitilipi, siempre tratando de tener esta iniciativa como espacio que tenemos nosotros a partir de la agrupación peronista Quitilipi Merece Crecer, tratando de aglutinar a la mayor cantidad de dirigentes y simpatizantes que puedan lograr llevar adelante una unidad que permita garantizar el proceso electoral para el año 2019, ¿no? Nosotros estamos plenamente confiados, venimos visitando a los vecinos, trabajando y escuchando con nuestras, fundamentalmente escuchando las inquietudes. Sabemos de lo difícil que es para Quitilipi hoy un gobierno que esté alejado fundamentalmente de muchas cuestiones que hacen a la vida de la prestación del servicio, al crecimiento y a la atención que debe tener una comunidad como es la de nuestro pueblo de Quitilipi. Así que solamente decirte eso, la verdad que como figura dentro de este espacio me siento muy confiado, sé que la comunidad de Quitilipi nos va a dar una oportunidad en estas elecciones y que nosotros estamos preparados para armar un equipo que realmente trabaje para Quitilipi. Bueno, nosotros analizamos desde el grupo y la verdad que más allá de eso yo creo que compañero Emiliano Arce ha hecho quizás un trabajo muy direccionado sobre lo que era la metodología, en este caso, de esta consulta que se ha hecho a través de la web y que lo ha posicionado. Y aparte lo respeto porque es un joven que tiene una impronta realmente muy importante y que seguramente va a constituir un grupo muy importante que pueda permitir la unidad también del justicialismo y que no está alejado la posibilidad de que también pueda constituirse dentro del espacio que nosotros lideramos y conducimos dentro del justicialismo. Hemos hablado en su oportunidad y lo que se había conversado de alguna manera es que cada uno de los espacios pueda crecer para lograr después aglutinar a más sectores. Claro, seguramente que sí. Yo la verdad que no tengo esa información y como decir, es a través de la web y a veces... Pero bueno, esa es también, Julio, la posibilidad que tiene uno por el crecimiento. Vos me preguntás si considerás que es justo. Por supuesto que consideramos desde Bombero Voluntario de Quitilipi, de la provincia de Chaco, que el trabajo que hemos realizado, porque uno habla con los vecinos, con la comunidad de Quitilipi y por lejos expresan de que el sistema de bomberos voluntarios local o los bomberos voluntarios de Quitilipi es la institución que más ha crecido o la institución que representa realmente el crecimiento de una comunidad como la de Quitilipi en usted. ¿Pensás que la municipalidad es igual que bomberos? No digo que sea lo mismo, pero sí sabemos que la experiencia y el trabajo que se han hecho, porque una institución como Bomberos Voluntarios, en que vos necesitas generar los recursos económicos permanentemente porque vos prestás un servicio,
es un servicio público que está regulado por leyes, tanto provincial como nacional, que se debe, y que estamos, al ser un servicio público, significa que estamos obligados a prestar la atención de las emergencias, y que todas esas prestaciones de emergencia necesitan recursos económicos, y como contrapartida por la prestación que prestamos, los bomberos voluntarios no cobran absolutamente ningún peso, sino depende de los equipos, de los recursos humanos que se puedan armar para trabajar en un esquema realmente muy prolijo, muy transparente de recursos económicos que surgen desde la propia ciudadanía de Quitilipi, de los propios, las propias gestiones que se hace ante el municipio local, en la provincia, la nación, y los distintos estamentos, que realmente permite aglutinar y garantizar esos fondos económicos para tener lo que hoy es el servicio de bomberos voluntarios en nuestra localidad. Una versión que habla que Carlos Alfonso es muy conocido en el ambiente institucional y el centro de Quitilipi, pero no los barrios. Bueno, yo en eso confío mucho también en el trabajo que están haciendo. Uno tiene la posibilidad de recorrer los barrios y estar presente permanentemente por la actividad que desarrollamos en Bomberos Voluntarios. Sabemos que la gente identifica bien. Tenemos un equipo de militantes que están trabajando en los distintos barrios, que se están de alguna manera sumando en esta recorrida que estamos haciendo, porque por supuesto que a no todos los dirigentes le conocen en una comunidad, eso uno reconoce y lo sabe todo dirigente político, que, y más en este pueblo que ha crecido tanto en sus barrios, como bien lo decís vos, pero también tenemos la confianza de que ese hablar e instalar una figura como consideramos que hoy está ocurriendo en el ámbito político y en el ámbito de cada una de las instituciones y en el ámbito del propio seno familiar de cada una de las familias que constituye la comunidad de Quitilipi, nos va a poner y posicionar fuertemente en un acto eleccionario del próximo año.